Okay. Good afternoon, students. Okay, otra vez, repita. Good afternoon. Es buenas tardes. Good afternoon. Si es por la mañana, good morning. All right. So, esta lección es lección número 4. Ya hicimos una, fue paso por paso. La otra fue oraciones. La más temprano de hoy fue de la historia de las ramas de gobierno. Y esta va a ser lección número 4, que va haciendo la pregunta para mí. Déjame ir la frente la cámara ahora, ¿verdad? hola, soy Patricia. Esta es la clase Ciudadanía a la Patricia. Yo he enseñado esta clase para más de 25 años. No le da visto a lo que yo tengo. A mí me gusta enseñar confortable. No. Así no se va a ir el día de la entrevista, ¿ok? Ustedes se ponen bien el día de la entrevista. Ya eso es lección número 1, ¿ok? Que te dije que debiera estar vestido muy bien, ¿ok? So, esto es Ciudadanía de la Patricia. Esta parte que estamos haciendo es las preguntas. Para mí, como maestra, yo siempre he dicho, si ustedes saben por lo menos un chin, si saben el principio de la pregunta, y maybe capta otra palabra de la pregunta, ustedes puede hacer que te pueda defender, ¿ok? Porque si tú escuchas la primera parte, muchas veces ya usted está diciendo, ok, esto significa esto, y ya está más preparado a contestar, aunque maybe no sabe un inglés 100%, ¿ok? Debiera saber bastante inglés para hacer la ciudadanía. No te estoy diciendo que debiera ser un inglés perfecto. No debiera a decir, oh, pero yo tengo que saber muchísimo inglés. No, es un inglés básico, ¿ok? Te pregunta muchas las cosas básicas de inglés, pero vamos a prepararnos. Esta lección es para repasar las preguntas, los principios de preguntas, para que usted esté más preparado y te pueda poner más atención a esas claves, ¿ok? Para que cuando te pregunta, tú sepas contestar, aunque maybe no sabe todo lo que te está preguntando. Si tú captas un chin aquí y allá, usted se va a contestar. Ok. So, antes que nada, vamos a repasarlo otra vez. Soy yo soy Ala Patricia. Ok. Nosotros estamos aquí en el Bronx. Estoy enseñando este curso para más de 20 y pico años. Ya me estoy poniendo más vieja que yo no sé qué. Enseñaba este curso en una iglesia, pero debido a COVID, ya tú sabes que no se puede enseñar con mucha gente en un salón, porque va seguida no puede arrestar o te pueden poner lockdown y no hacer eso. Mejor alguna vez hacerlo por aquí por YouTube. Y cada vez que tú quieras repasar una lección, lo puedes repasar, ¿ok? Y si no captaste una cosa, lo puedes repetir, which is fantastic, ¿ok? Que en clase muchas veces solamente lo digo una vez, y si un vecino suyo está, no lo oye muy bien, ¿ok? So, en un sentido, esta clase, a mí personalmente, no me encanta hacerlo, ¿ok? A mí me gusta estar con los estudiantes, hay una energía con los estudiantes que sí me falta de menos, ¿ok? Porque debido de la respuesta, yo puedo así ir con otra pregunta. Pero estamos viviendo este tiempo, esto es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer. Okay. Para ustedes que no he visto las otras lecciones, yo enseño esto en español. ¿Por qué? Porque si te lo enseño en inglés y no sabes mucho inglés, usted va a estar en la nube porque no va a saber nada de lo que te estoy diciendo. Okay. So, yo enseño los conceptos en español, pero repasamos las preguntas en inglés. Quiero que coge este video como si fuera una clase. So, ponte un cuarto, vete a buscar tu bolígrafo, tu libreta y vamos a repasar, ¿ok? Como si fuera en clase. All right. Ahora, dame a decirte, porque la gente me está diciendo, tenemos un USB con la pregunta. Si tú tienes una computadora o una tabla o en el carro, si quieres escuchar solamente la pregunta con la respuesta, la pregunta con la respuesta, ¿ok? Tenemos USB disponible para la venta. Tenemos CD para la venta, ¿ok? Y tenemos el libro. Hay un libro que yo hice, ¿ok? Que aquí tiene las preguntas personales.
Tiene consejos, las personales en inglés, en español. Tiene la historia en inglés, en español. Tiene práctica en inglés solamente y tiene la respuesta detrás, ¿ok? So, el libro es casi 70 y pico páginas. Y lo que yo he oído de los estudiantes que lo he comprado en el pasado, esto es color rosado, pero cuando yo estaba enseñando la clase, algunos lo tienen rosado, algunos lo tienen orange. Orange en español es, no sé si es naranjo o naranja, pero uno de esos, ¿ok? El color como si fuera un naranjo, un naranja, I don't know, ¿ok? Recuérdase que yo soy nacida aquí en los Estados Unidos. El español es mi segundo idioma. All right. Yo he aprendido el español a debido de mi estudiante, no en mi casa. So, si yo puedo a defenderme en español con práctica, okay, ustedes pueden hacerlo en inglés con práctica, okay. No quiero ninguna excusa. Pueden ir a este libro si lo quieren. Es de venta, puede pasar por la oficina. O si no, puede contactarlo a nosotros en la oficina para ver si le podemos enviárselo a debido de Quick Pay o Pay App o Cash App o por Zelle. Okay. Okay, ya. All right. Ahora, la oficina. Estamos ubicados a 190 Isla 162 por cita. Okay. So, no puede venir así a lo loco. Para comprar cosas y a irse, sí pueda venir sin cita, pero si tiene preguntas, si tiene cualquier cosa, nos puede llamar a este teléfono. 718-450-3030. Otra vez, 718-450-3030. Ok, ahora estamos, esto es lesión número 4, ¿verdad? Yes, ok. Es lesión número 4, es octubre 18, 2020. Estamos viviendo en tiempo de COVID, ok. La pandemia. All right. Esa es la razón que estoy haciendo estos videos y no lo estoy haciendo personal en un salón grandísimo. Okay? Yo he tenido casi 200, 300. A un tiempo cuando fue Obama tenía 300 estudiantes en un salón. Eso no se puede hacer ahora. So, esa es la razón que estoy haciendo esto ahora por video. Ok. So, a debido de la fecha que yo te di, okay, por favor, hay tres consejos. Okay. Y lo voy a repetir en caso que uno empieza con este video y no con el otro. Por favor, tenga dinero en la casa. Okay. No mucho, pero debiera por si la mosca es una emergencia. Ahora mismo Europa están cerrando otra vez. Italia, Francia e Inglaterra. Ellos están cerrando, mandando a todo el mundo a quedarse en la casa otra vez. So, a debido de esto, si lo están haciendo Europa, poco a poco va a venir acá, ok. Y particularmente si Biden gana, ok. Si Biden gana, él va a cerrar el todo. So, si es el caso, no para que te pongas histérica, no para sacar todo el dinero del banco, no para ir de loco a comprar una compra grandísima, pero debiera tener, ok, dinero en la casa, debiera tener lo esencial para usted y su familia. Agua, soda, lo que sea, arroz, bichuela, comida de lata, de caja, lo que sea. Por si la mosca cierran el gobierno otra vez, ¿ok? Ustedes saben que fue fila larga para ir a Costco, a BJ, casi no tenían comida en ningún lado, no tenían papel de toilet. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos papel de toilet hasta fin del año, pero en caso que ya se te acabó, ok, vete, búscate, ok, porque otra vez en Europa lo están cerrando. Si lo cierran, eso poco a poco viene acá. All right. Segundo, so tenemos dinero en la casa y comida de lata, arroz, habichuela, lo que ustedes comen, debiera tener compras suficientes para 1, 2, 3 meses. Ok, 3. Ya se lo he repetido unas cuantas veces. La identificación particularmente, pues, debiera ser en cada estado. So, si ustedes me están escuchando, vamos a decir en Florida, ok, ustedes en Florida, todos los estados, tiene toda la gente que tiene una identificación, tiene que tener una identificación que se llama Enhanced or Real ID. Enhanced or Real ID. Eso fue una ley federal, ok, que se pasó. Y aquí en Nueva York lo posponieron hasta octubre, pero lo posponieron otra vez a debido de COVID, ok.
So, ustedes que sacaron, vamos a decir, un ID recién y no tiene una estrellita o no tiene una banderita. Si no tiene una estrellita y no tiene una banderita, guess what? Usted va a tener que aplicar para el que se dice Enhanced ID, Real ID, y búscate una que tiene una estrellita. ¿Tiene que pagar otra vez? Yes. ¿Por qué no me lo dijeron cuando fui a buscarme el ID? Pues a sacarte más dinero. Hello. Ok. So, si no tiene, si el ID suyo o se va a pirar pronto, o hasta si no se va a pirar pronto y tiene ese ID y no tiene una estrellita, no tiene una banderita, búscatelo antes que cierran todo. Otra vez, ok. Te lo estoy diciendo, consejo mío. All right. So, ya hicimos los consejos. Very good. 1, 2, 3. All right. Ya. Los anuncios terminamos. All right. Ahora, vamos con la parte de inglés. Estamos haciendo un chin de inglés hoy y va haciendo las preguntas. Si entiende un poquito de la pregunta, el principio de la pregunta, muchas veces va a saber cómo contestar. All right. So, vamos con la pregunta. Who, ¿qué significa who? Who significa quién o quiénes, ¿verdad? So, y muchas veces, ¿qué va a ser la respuesta? Pues la respuesta va a ser una persona o un grupo de personas. Un ejemplo, cuando te toca la puerta, tú le dices, ¡guau! No, tú no le dices what, tú le dices who, ¿verdad? Who, ¿quién? ¿Quién está en la puerta? ¿Ok? Porque va a ser una persona, un grupo de personas. Alright. So, who significa quién. ¿Ok? La respuesta va a ser una persona, un grupo de personas. Vamos a ver con la historia, ¿qué significa eso? ¿Ok? Te voy a preguntar, who is the father of our country? ¿Quién es el papá de la patria? Who is the father of our country? ¿Quién es el papá de la patria? So, who is the father? El father of the country fue primer presidente. ¿Y quién fue primer presidente? George Washington. So, who is the father of our country? George Washington. Who is the first president? George Washington. Who is the president today? Donald Trump. Who is the vice president? Mike Pence. ¿Verdad? So, todo empieza con who. Y la respuesta es una persona o un grupo de personas. Who is the governor of your state? ¿Quién es gobernador de su estado? Okay. So, ¿quiénes son los gobernadores de su estado? El gobernador aquí de Nueva York es Cuomo. Okay, Andrew Cuomo. So, aquí de Nueva York, New York governor, Andrew Cuomo. Okay. Ahora, what? So, tenemos who. Todo el mundo repite what. What? ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué es una cosa? La respuesta va a ser una cosa, un grupo de cosas. ¿Ok? What? Let's see. Vamos a repasar una pregunta. Ok. What is your name? ¿Qué es su nombre? What is your name? Okay. ¿Qué es su nombre? What is your country? ¿Cuál es su país? What is your country? Okay. So, todo eso empieza con what. Okay. Una pregunta con what. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? What is the supreme law of the land? So, ¿cuál es la ley suprema? The Constitution. Otra vez, what is the supreme law of the land? The Constitution. Ok, vamos, seguimos. Where, ¿qué significa where? Oh, mira, yo lo puse otra vez en inglés. Mira qué inteligente. Where es donde. Where es donde. So, va a ser un lugar. Ok, so where. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Where is the teacher from? Where is the teacher from? La teacher es de United States. Okay. Los padres míos son de Puerto Rico.
okay? Pero yo nací en los Estados Unidos, okay? So where is the teacher from? United States. Where are you from? Tú le debes decir el país de usted. No diga la calle, no diga el condado, tú dices el país, okay? So estamos hablando de inmigración en particular. Cuando te pregunta where are you from, tú le dices el país de donde eres, okay? Ahora, where do your children live? ¿Dónde viven los hijos suyos? Where do your children live? So, si ellos viven contigo, tú le dices, with me. Otra vez, with me. Otra vez, with me, conmigo. Otra vez, where do your children live? Si viven contigo, with me. Si viven en su país, in my country. En su país, in my country. Okay? Si vive con mamá o papá, with the mother, with the father. Okay? So, vive independiente, live independent. Okay? So, where... significa dónde, where. Where is the White House? ¿Dónde está la Casa Blanca? Where is the White House? In Washington, D.C., ¿verdad? And what is Washington, D.C.? It is the capital of the United States. And who, vamos con estas tres preguntas. Tenemos where, what, who, okay? So otra vez, where is the White House? ¿Dónde está la Casa Blanca? Washington, D.C., okay? And what is the White House? ¿Qué es la Casa Blanca? The president's official home. En la casa oficial del presidente. President's official home. And who lives in the White House? ¿Y quién vive ahí? The president. And who is the president? Donald Trump. Okay. So, who, what, where. When. When significa cuándo. ¿Cuándo va a ser un día, una fecha, un mes? Hasta una hora. Okay? When is Christmas? ¿Cuándo es la Navidad? When is Christmas? December. Okay? When do citizens vote for the president? When? ¿Cuándo? When? ¿Qué mes? When do citizens vote for the president? Okay? November. When? ¿Cuándo? Okay? When is Thanksgiving? Thanksgiving es un día feriado, ¿verdad? ¿Y cuándo es? November. Okay. When? ¿Qué otra when? When do citizens vote? Okay, vamos a dejarlo así para ahora. Si me recuerdo otro when, yo te hago otro when. Okay? Pero when es cuándo, okay? Puedo decir día, fecha, mes, hora. Okay? Vamos, todo el mundo, why? Esa es la pregunta famosa de los muchachos chiquitos, why? ¿Y por qué? Why? 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 Si nacieron aquí y viven aquí y van a la escuela aquí, es lo primero que dicen. Why? ¿Por qué? Why? Why? ¿Por qué? Ok. Y muchas veces, y va a ser la respuesta una razón. Ok. So, why? Why? Vamos a decir que es, te pregunta, why do you have your umbrella? ¿Por qué tienes su sombrilla? Ok. Pues si tiene una sombrilla significa que maybe está lloviendo, ¿verdad? So why do you have an umbrella? It's raining. Because. Muchas veces la respuesta le va a decir because. Ustedes muchas veces dicen because, okay? Pero se dice because, okay? Why do you go to work? ¿Por qué ustedes trabajan? Because I need money. Why do you go to work? Because I need money, okay? Why do you have a coat? ¿Por qué te tienen un abrigo? Why do you have a coat? Because it's cold. Why do you have a coat? Because I'm cold. Una de las preguntas de la personal. Why do you want to become a citizen of the United States? ¿Por qué se quiere ser ciudadano americano? Why do you want to become a citizen of the United States? Muchas veces a la gente le gusta decir, I love this country. Ok, está bien. Eso es una respuesta. Me gusta que los estudiantes mías digan, I want, because I want the right to vote. Because I want the right to vote. Because I want the right to vote. Otra vez, why do you want to become a citizen of the United States? ¿Por qué se quiere ser ciudadano? I want, because I want the right to vote. Porque quiero el derecho al voto. Ok. Ahí le está diciendo, en un sentido, sabe la pregunta, entiende la pregunta y sabe la responsabilidad que usted tiene
cuando uno se hace ciudadano, que va siendo la responsabilidad del voto. So, eso es porque a mí me gusta, no solamente, oh, I love America. Sí, ok, es una respuesta, es válida, pero a mí me gusta que ustedes le digan que sí, yo me voy a hacer ciudadano, ciudadana. ¿Por qué? Porque yo quiero votar en este país, porque yo quiero hacer parte de este país, ¿ok? A participar. Y cómo uno participa es por el voto. So why, muchas veces es una razón, y la razón empieza, la respuesta muchas veces empieza con because, 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 ¿ok? All right, vamos, which. Esto me recuerdo de un estudiante cuando yo empecé a enseñar este tipo de esta clase. Ella me dice, teacher, tú me estás diciendo bruja, ¿qué es eso? No, eso no es bruja. Suena lo mismo, pero no es la misma. Which aquí es cuál, ¿ok? So, es una distinción entre dos o más cosas, ¿ok? Lo más rápido que los estudiantes me lo captan, te voy a decir, es which es cuál. Si te pregunto, which do you like? ¿Cuál te gusta? $5 o $100? ¿Y qué ustedes van a decir? $100. So, de las dos cosas, ¿cuál te gusta mejor? Which do you want, do you like, or which one do you want? Okay. Which significa que tiene que coger una o la otra. Okay. So, which es cuál y va a coger una decisión. Okay. So, un ejemplo. Which branch, ¿cuál rama de gobierno? Which branch is the president? So, de las ramas, ¿cuál representa el presidente? Which branch is the president's branch? ¿Y qué tú me vas a decir? ¿Cuál es el trabajo del presidente? Es el gran qué, el gran ejecutivo. So, él representa la rama ejecutiva. Which branch makes the laws? De las tres ramas de gobierno, the three branches, executive, legislative, judicial, de las tres ramas, which branch makes the federal laws? ¿Quién hace las leyes federales? Okay. ¿Y cuál de las ramas hace las leyes federales? The legislative branch, la rama legislativa. Okay. Which branch has 9 justices? ¿Cuál de las tres ramas, ejecutivo, legislativo, judicial, executive, legislative, judicial, cuál de las tres ramas tiene jueces? Pues ejecutivo no, ejecutivo es el gran ejecutivo, el presidente, eso, él no tiene jueces. Legislativo es sobre leyes y la ley es el Congreso. El Congreso no tiene jueces. So, la rama judicial, judicial branch. So, ¿cuál es which? Ok. Ahora, do. Cuando empieza una pregunta con do, bien fácil, sí o no. Ok. So, es la respuesta bien fácil. Do, ta 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 ta, yes or no. Un ejemplo. Do you read, write, and speak English? Yes. Okay. Aunque sepa solamente un chin, que le va a decir? Yes. No le diga, oh, I know a little bit. No, no, no. No a little bit. Yes. Es la respuesta. Y no diga yeah. Yeah de la calle. Okay. Yes. Otra vez. Do you speak, read, and write English? Yes. Y la razón que te digo que diga sí, definitivamente, y no, a little bit. Okay. Porque si tú dices, oh, I know a little bit, English only a little bit, ellos van a decir, ok, pues tú venga para atrás cuando tú sepas más inglés. So, ¿quién te quemó? ¿El oficial o tú misma? Ah, so cuando te pregunta, do you speak, read and write English? Yes. You sure? Yes. Ok. So, ¿do es sí o no? Do you believe in the Constitution? ¿Cree en la Constitución? Yes. Do you support the Constitution? ¿Apoya la Constitución? Yes. Okay. Do you like money? ¿Te gusta dinero? Yes. Okay. Do you like cockroaches? ¿Te gusta la cucarachas? No. So, tú ves, empieza con do. Do es sí o no. Okay. Do you like garbage? ¿Te gusta la basura? No. Do you love your family? ¿Tú amas tu familia? Yes. Do you want to be a citizen of the United States? ¿Te quieres ser ciudadano?
Yes. So, bien fácil. La pregunta, ¿do es sí o no? Yes o no. Ok. How many? Ya cuando una pregunta empieza con how many, es cantidad, va a ser un número. Punto y se acabó. No va a ser una persona, no va a ser grupo de personas, no va a ser una fecha, no va a ser un lugar, es un número. Ok. Un ejemplo. How many United States senators are there? ¿Cuántos senadores son? Esta es la lección anterior. So, ¿cuántos senadores hay? 100. There are 100 senators. Okay. How many years, ¿cuántos años, we elect the president? 4 years. How many years we elect the senator? Los senadores, 6 years. 6 years. So, senadores, S con S, senator, 6. Okay. How many years, okay, do we elect the U.S. representative? Los representantes, ¿cuántos años? 2 years. How many Supreme Court justices are there? Los jueces, ¿cuántos son? 9. ¿Tú ves? How many? Cantidad. Número. Punto y se acabó. Muchos de ustedes, si fuera el examen solamente de número, ustedes pasarían sin ningún problema. How many amendments to the Constitution? ¿Cuántas enmiendas hay en la Constitución? 27. How many amendments? 27. ¿Cuántas enmiendas? ¿Cuánto cambio a la Constitución? ¿Y qué es la Constitución? La Constitución es la ley. La ley es la Constitución. What is the supreme law? The Constitution. What is the Constitution? The supreme law. Do you believe in the Constitution? Yes. Do you support the Constitution? Yes. Okay, very good. Vamos. Esta pregunta, ya ustedes salen del avión, ya ustedes saben esta pregunta. No saben pío de inglés, pero saben esta. ¿Y cuál es? How much. How much siempre es money, money, money. Ok. So, how much. How much es cantidad. Ya no, ustedes, no tengo que repasar esa mucha porque ya tú sabes how much es dinero. Ok. Ahora mismo, how much is the citizenship? Para llenar la aplicación ahora mismo, si no califica gratis, son 725. How much cuando lo suben? Ok, lo van a subir. Ahora mismo lo están discutiendo, lo están peleando. Ok, so ahora mismo todavía puede hacerlo. Estamos octubre 18. Todavía puede llenarlo y apagar solamente 725. Después que lo discute en la corte, porque recuérdense, la corte es donde se discute la ley. Ok, cuando, después que ellos discuten eso, van a subirlo. ¿A qué cantidad? How much is going to be citizenship? Va a subir a $1,200. A 1,200. So, si puede hacerlo ahora, si califica para reducido, free, o lo puede pagar a los 725, hazlo ahora. Si no, en el futuro son 1,200 cocos. Ok. Vamos. How. ¿Qué significa how? How es cómo. So, a las dos principales preguntas con how es how are you? O son tres, actually. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How are you? I'm fine. Así mismo. No empieza, esto no es tiempo que uno va a empezar a tirar el poco inglés que maybe estudiaste un curso, un inglés sin barrera al oficial de inmigración. No. Okay. Te pregunta una pregunta, contéstale. No empieza. Si tú sabes inglés, tíralo. Okay. Si sabes inglés, tú hablas hasta por los codos. Okay. Pero si no sabes mucho inglés, no te voy a recomendar que tú haces. ¿Por qué? Porque. Okay. Si el oficial te dice, oh, how are you today? Muchos de ellos respetan la vida. Muchas veces no te van a preguntar eso. Pero por si la moca, hay una persona que el esposo o la esposa le dio chin chin anoche. ¿Ok? Y está de buen amor, de buen humor. Y te dice, ok, how are you today? Tú no le vas a decir, oh, I am very good. And how about you and your family? El oficial va a decir, oh, you know English. Ok, so now we're going to talk a lot of English. El oficial te va a empezar a hablar un montón de cosas. So, si sabe hablar, no hay problema. Pero si ustedes no saben hablar mucho inglés, la pregunta, how are you? I'm fine. Punto, se acabó. No hay más discusión. No hay más que el oficial va a decir, oh, vamos a tirarle más inglés. No. So, nosotros los hispanos somos bien famosos que nos preguntan una cosita
y después nosotros empezamos una hasta un montón de cosas que no es necesario. La pregunta es, how are you? I am fine. Okay, I am fine. La otra, how's the weather? ¿Cómo está el tiempo? How is the weather? How is the weather? O más, how's the weather? Lo ponen más chiquito. How's the weather? El tiempo. So, ahora mismo, it's a nice day. Está soleado. It's a nice day. Soleado, no hace calor, no hace frío. It's a nice day. Sunny. Si está soleado, sunny. Si es un día bonito, nice. Ya se está poniendo un poquito fresquito. So, eso se llama cool. Okay, cool. Si está un poquito fresquito, si uno se tiene que poner un poquito manga larga, tú le pones cool. Si hace frío, ¿qué le va a decir? Cold. Otra vez, si hace frío, cold. Si está lloviendo, if it's raining, ahí es raining, si está lloviendo. Si es mucho viento, okay, ¿qué tú le vas a decir? Windy. Mucho viento, windy. Otra vez, mucho viento, windy. Okay. Si hace frío, cold. Si es soleado, sunny. Si está lloviendo, rainy. Okay. Alright. Si es un día bonito, nice day. Okay. Si está nevando, okay, ¿qué le va a decir? Snowy. Okay. So, how is the weather or how's the weather? How's the weather es cómo está el tiempo. Okay. No empieza a decir, oh, well, it's sunny and 68 degrees, it has some cloud. No, okay. Tú le dices más chiquito la respuesta, mejor para ti, okay. All right. Vamos. La otra es, how did you get here? ¿Cómo llegaste? How did you get here? Si ustedes viven en otro estado, puede ser que ustedes guiaron. Si van por tren, you dice by train. Si es por bus, by bus. Okay, how did you get here? By car. So how did you get here? By train. How did you get here? By bus. How did you get here? By car. Una de esas tres respuestas. Okay, dudo mucho que uno vive cerca de un edificio del examen y pueda caminar al examen. So es muchas veces, no le diga taxi, okay, o no le diga Uber. Porque después van a decir, oh, esta persona tiene mucho dinero, vamos a no pasarlo para que le cobren otra vez, ¿ok? So, tú le dices, by car, by taxi, by car, by train, or by bus, ¿ok? How did you get here? How did you get here? Yo llegué aquí a mi oficina by car, ¿ok? How did you get here? I got here by car, ¿ok? All right, now. Estas son las cosas más importantes. Vamos. Have you ever, are you winning? Have you ever, are you winning? En su aplicación. ¿Y cómo se llama la aplicación? What immigration form did you fill out to become a citizen of the United States? ¿Cómo se llama el formulario? N-400. Otra vez, ¿cómo se llama el formulario? N-400. So, en su aplicación N-400, en página 12 o 11, 11 hasta página 18. Tiene todas las preguntas, have you ever, are you winning? Te pregunta todo, mayormente sí. Te van a preguntar todo eso. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan y para que ustedes tengan pendiente es que los have you ever, 98% son no. Have you ever, no. Pero deja que el oficial termine de preguntarlo antes que tú le dices que no. Okay? Yo le he enseñado este curso, como le digo, para más de 20 y pico años. Yo le enseñé al principio a la gente, tú oyes have you ever, tú le dices que no. Pues, lo que pasó, empezaron a ver, es que la persona no entendió la pregunta, pero escuchaba have you ever y ya le estaba diciendo al oficial no. Y el oficial dice, ¿y cómo tú sabes que yo le voy a preguntar y por qué me está contestando que no? Ah, ok. So, deja que el oficial termine la pregunta y después le dé la contesta. Pero mayormente los have you ever son no. ¿Y qué son los have you ever? Esos son preguntas muchas veces, son preguntas de acusación. Un ejemplo. Have you ever voted or have you ever registered to vote? Ya yo le expliqué a ustedes si es registrado a votar o si es votado y qué le va a decir no. ¿Y por qué no? I'm not a citizen. Okay. Have you ever been a terrorist? ¿Sido terrorista?
No. Have you ever been a communist? ¿Has sido comunista? No. Have you ever been a prostitute? ¿Prostituta? No. Have you ever used or sold guns or weapons? No. Have you ever done illegal gambling? No. Okay. So have you ever, 98% de las respuestas son no. ¿Por qué? Porque te está acusando de cosas bien negativas. Okay. Te están preguntando si he fallado de llenar su impuesto, si he sido terrorista, comunista, borracho, si he usado vendido drogas, si he usado vendido armas de fuego, si he estado arrestado, si he estado deportado. Have you ever? Okay. So have you ever, 98%, por la mayoría de ustedes 100% son no. Okay. Pero algunos de ustedes he tenido problemas, vamos a decir, con have you ever been arrested? Y le va a tener que decir que sí, porque si te sacaron huella, eso aparece en los archivos de ellos, de la computadora. Las huellas no mienten, ¿ok? So, ellos lo van a tener, tú le vas a tener que decir que sí. Tiene que buscar la deposición en la corte. Have you ever been deported? ¿Alguno de ustedes, antes que te dieron la residencia, si he estado deportado? Ellos lo saben. Va a ser una de las preguntas primarias que te van a preguntar. Have you ever been deported? Porque ellos lo saben ya. Y ellos quieren a ver si ustedes le van a contestar honestamente. Okay? So, debiera, si tiene uno problema así, debiera siempre a consultar con alguien. Puedan llamar a nosotros. Puede preguntar en el, después del video. Mayormente porque son cosas un poquito más privadas, llámanos y te podemos explicar un poquito mejor. Pero mayormente, have you ever? No, no, no. So la pregunta, vamos, eso va a ser otra lección, pero te voy a dar una idea, ¿ok? Otra vez, están en sus aplicaciones, todo el mundo que ha llenado su aplicación debiera tener su copia de su aplicación. Okay. Empieza en página 11 o 12 de la aplicación hasta página 17, 18. Okay. So, un ejemplo. Vamos. Have you ever voted or registered to vote? No. Have you ever been in a mental institution? ¿Estado en una institución mental? No estoy hablando si está viendo un psiquiatra, un psicólogo. Estoy hablando si estaba en un hospital mental. Okay. Mayormente, no. Okay. Have you ever fallado, okay? Have you ever failed to file an income tax? No. Do you pay your taxes? ¿Tú pagas tu impuesto? Yes, okay? Do you owe taxes? ¿Tú debes? Okay? Mayormente, la mayoría de ustedes no deben impuestos, la respuesta va a ser no. Ustedes que sí deben impuestos, debiera decir que sí. Ellos lo saben y debiera tener un plan de pago ya hecho. Si tiene un plan de pago, tú le dices, do you owe taxes? Yes, but I have a payment plan. Yes, but I have a payment plan. Y tiene que enseñar el plan de pago. Okay. Have you ever been a terrorist? Terrorista. A communist. Y tú le tienes que decir que no. No haga así como yo le hice ahora mismo. Fue mal ejemplo. Okay. Todo lo dice sí o no. Dilo en alta voz. Okay. No haga así porque muchas veces ellos ni te están mirando. Ellos te están escuchando, pero no te están mirando. Have you ever been a terrorist? No. Have you ever been a communist? No. Have you ever been a habitual drunkard? Si es un borracho habitualmente. Okay, no estoy hablando que a ti te gusta tu cervecita los viernes o los sábados o maybe te emborrachaste para su cumpleaños. No, yo estoy hablando de un borracho que uno lo huele encima de la persona. Mayormente ustedes no son ese tipo de personas. So, have you ever been a habitual drunkard? No. Have you ever used or sold illegal drugs? ¿He vendido o usado drogas ilegales? No. Have you ever used or sold illegal weapons? Arma de fuego. No. Have you ever been, have you ever killed anyone? ¿He matado a alguien? No. Have you ever committed genocide? ¿He cometido muerte en miles de personas? No. Have you ever been arrested? Esa puede ser que sí. Si te cogieron huella, tiene que decir que sí. Have you ever been deported? Otra vez. Mayormente ustedes no son deportados, no, nunca fuiste deportado, pero algunos de ustedes sí, ok. Hay unas cuantas, lo vamos a repasar en otra lección. Esas son palabras que tenemos que saber, no solamente cuando te pregunta
have you ever, okay, ya tú sabes, have you ever, no, have you ever, no, have you ever, no, have you ever, no, okay. Pero alguno de los oficiales ahora te está preguntando qué significa la pregunta. Y eso es otra lección. Pero para ahora, have you ever, ¿qué es la respuesta? No. Otra vez, have you ever, no, have you ever, no. Ahora, en la página 17, 18 de su aplicación, te pregunta, are you willing? Are you willing? No importa, empieza con, are you willing? La respuesta es yes. Porque la pregunta te está preguntando si ustedes están disponibles a hacer algo para este país. Are you willing to take the oath of allegiance? Are you willing to serve the United States in whatever matter of national importance? Are you willing? So la respuesta es yes, 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 yes. Okay. Are you willing? Yes. Have you ever? No. Are you willing? Yes. Have you ever? No. Okay. So esas son las preguntas. So otra vez, who? ¿Quién? What? ¿Es qué? ¿Qué? ¿Cuál? No. Excuse me. ¿Qué? Okay. Va a ser una respuesta. Who es persona, grupo de personas. What es cosa, grupo de cosas. Okay. Where, dónde. Okay. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Casa Blanca? Where, where is the White House? Okay. Where does the president live? Where es dónde, lugar. When es cuándo. When. When, esta es la pregunta que muchas veces la gente no sabe contestar. When was the last time you traveled outside the United States? So when, cuando, okay. Travel, viajar, okay. So cuando fue la última vez que viajaste afuera de los Estados Unidos? When was the last time you traveled outside the United States? Note, muchas veces no te van a preguntar cuando tú entraste aquí a los Estados Unidos. Te van a preguntar cuando fue la última vez que viajaste afuera, okay. Te van a preguntar no solamente cuando, when, te van a preguntar how long. How long significa cuánto tiempo. How long were you there? How long did you live there? How long did you work there? Cuando te pregunta sobre trabajo, cuando te pregunta sobre su dirección, te pregunta how long, cuánto tiempo. Okay? All right? Why? ¿Qué significa why? ¿Por qué? Okay? ¿Por qué una razón? Y muchas veces empieza la respuesta en inglés, because. Why are you eating? ¿Por qué estás comiendo? Because I'm hungry. Okay. Why, otra vez, why do you work? Because I need money. Okay. Why do you have an umbrella? ¿Por qué tienes una sombrilla? Because it's raining. Okay. So why? Because. Why do you want to become a citizen? Because I want the right to vote. Why? ¿Por qué? Okay. Which, cuál? La diferencia entre dos o tres cosas, okay? Otra vez, which do you like? ¿Cuál te gusta? Which do you like? $5 o $100? ¿Cuál te gusta? Bueno, 100. Sí, $100, okay? Which president, ¿cuál presidente, freed the slaves? Which president freed the slaves? So, ¿cuál presidente liberó el esclavo? Abraham Lincoln. Otra vez, which president freed the slaves? Abraham Lincoln. Okay, very good. Do, yes, no, yes, no. Do you believe in the Constitution? Yes. Do you support the Constitution? Yes. Do you pay your taxes? ¿Tú pagas tu impuesto? Yes. Do you owe? Mayormente ustedes no deben, pueden decir que no. Okay? Vamos. How many es cantidad? 1, 2, 3, 4, 5. How many United States senators are there? How many son 100? How many senators? 100. How many years do we elect the senator? 6 years. Okay? How many? How much? Money. Eso no tengo que explicar porque ustedes saben dinero. How much? Money. How? ¿Cómo? How are you? I'm fine. Okay? How's the weather? Nice day. Sunny day. Okay? Si está nublado, cloudy. Si está lloviendo, rainy. Si está nevando, snowy. Okay? All right. Have you ever? No. Otra vez. Have you ever? No. Are you willing? Yes. Are you willing? Yes. Okay. So, esta es la conclusión.
otra vez, como siempre le decía a los estudiantes míos, que Dios te bendiga, te guarde, te acompañe a usted y su familia. Okay? Gracias por ver este video. Bye.